Una ardua competencia se desarrolló el sábado 30 de junio en el gimnasio del Estadio Español, en donde 12 clubes y alrededor de 150 gimnastas pusieron a prueba sus habilidades en el torneo de Hispanidad de Gimnasia Rítmica, organizado por el Departamento de Deportes y la rama de Gimnasia Rítmica de nuestra institución. Acompañadas por las profesoras Mónica Vargas y Macarena Guíñez, 18 de nuestras deportistas se esmeraron en demostrar sus destrezas en presentaciones individuales y de tríos, en donde esta última no tuvo premiación, mientras que en los intermedios de la competencia las deportistas se lucieron en entretenidas presentaciones grupales. Entre los días viernes 29 de junio y domingo 1 de julio, la rama de gimnasia artística demostró todas sus habilidades en la Copa Autoclub en la ciudad de Antofagasta, donde participaron más de 450 gimnastas en categorías únicas, sin franja de edad, haciendo de esta competencia aún más difícil al momento de obtener medallas. Apoyadas por los entrenadores de la rama, Marcela Toledo, Brenda Cortés y Ángela Montero, Estadio Español se consagró con 7 medallas de oro en un vicecampeonato del nivel 4, y con un total de 25 medallas, en donde Dominga González en preinfantil y Silvana Bozzo en nivel 5 triunfaron llevándose el primer lugar en dichas categorías. En la sala de exposiciones El Greco de Estadio Español, durante la tarde del miércoles 4 de julio, se inauguró la exposición Revistiendo de Esplendor, muestra artística realizada por la socia de nuestra institución, Flori Fernández Barbao. La exposición se estará exhibiendo hasta el 22 de julio, y en ella podrán encontrar una serie de cuadros bordados con técnicas de abalorio y telas sobre el estampado de imágenes religiosas, principalmente de la Virgen María. Con el apoyo del Departamento Social y Cultural del Estadio, la inauguración contó con la participación de un gran número de socios y socias e invitados de nuestra institución, entre las que estuvieron la directora y presidenta de la Comisión Social y Cultural, señora Carmen Gloria de Diego, y las integrantes del directorio general, señoras Pilar Cáceres Sempere y Estela Martínez, quienes también son partes de dicha comisión. La rama de Años Sabios, acompañada por la señora Paulina Olivares, señora del presidente de Estadio Español, y la señora Estela Martínez, integrante del directorio general de nuestra institución, realizaron una nueva visita el jueves 5 de julio al hogar de ancianos Buen Samaritano de Molina, pudiendo compartir junto a los residentes del hogar y entregar una importante donación, consistente en una gran cantidad de mantas, frazadas, gorros, bufandas y guantes, todo esto donado por los mismos socios de nuestra institución. Junto con esto, también se hizo entrega de jeringas, vías endovenosas, alcohol, gasa, bránulas y cremas emulsionadas, entre otros artículos de aseo. La comunidad que pertenece al Hogar de Ancianos Buen Samaritano de Molina reconoció la obra de la rama, su directiva y colaboradoras, agradeciendo la gran labor y aporte que han hecho durante todos estos años. El Salón Reyes de España se vistió de fiesta durante la noche del viernes 6 de julio para recibir a socios de Estadio Español y amigos en un evento que combinó ricos tragos, comidas, buena música y sin dudar mucha hispanidad. La segunda versión de la Fiesta de la Sangría fue organizada por la directiva de nuestra institución a través de la señora Carmen Gloria de Diego, con el incondicional apoyo de la señora Raquel Flores y Antonia Casasempere, ex integrantes del Comité de Damas. El conocido trago español, que le dio su nombre a esta fiesta, fue una de las tantas delicias que pudieron probar los asistentes, ya que se ofrecieron una barra abierta con otros tragos que acompañaron de forma perfecta a los bocadillos españoles que se ofrecieron durante la velada, y, por supuesto, a la música tradicional hispana, generando un ambiente de celebración que duró hasta alrededor de las 3 de la mañana. Es importante resaltar la presencia de la rama de danza española, quien le ofreció a todos los presentes una muestra de su repertorio, a través de una jota de panderetas y de las tradicionales sevillanas, las que animaron a muchos a sumarse a las bailadoras y bailadores de la rama a ocupar la pista de baile, creando un escenario típico español. Una soleada mañana de invierno fue el escenario perfecto para el torneo de invierno bajo cero, el cual se realizó el domingo 8 de julio en el campo de golf del Estadio Español, organizado por la rama de golf de nuestra institución y apoyado por el Departamento de Deportes. El torneo contó con la participación de un gran número de jugadores, quienes fueron divididos en las categorías A y B según su hándicap personal, disputando un total de 18 hoyos. La competencia fue muy pareja, pero fueron Guillermo Arancibia y Eduardo Millas en gros y Darío Alarcón y Alberto Fraunberg en neto los ganadores del primer lugar en este campeonato, mientras que el premio al mejor acercamiento se lo llevó Antonio Acosta. En la tarde del domingo 8 de julio, la colectividad castellano-leonesa de Chile celebró su tradicional Fiesta Mayor, principal evento social que reúne a todos los socios y amigos de Estadio Español que forman parte de esta agrupación española que representa los valores y costumbres de Castilla y León, entre los que estuvieron el cónsul general de España en Chile, señor Juan Carlos Sánchez Alonso, y el vicepresidente de Estadio Español, señor Juan Carlos Erenchu Soler. La jornada, encabezada por el presidente de la colectividad castellano-leonesa, señor Tomás García Córdoba, se centró en un rico almuerzo en el frontón abierto de la sección frontón, ambientado en el estilo medieval, donde los socios y amigos de la colectividad
pudieron disfrutar de productos típicos de Burgos, de la Ribera del Duero, entre otros, siendo principal el cochinillo al estilo segoviano. Durante el almuerzo, se conocieron los testimonios de las socias Nilda Val y Ramón Asensio, en los que se relataron sus orígenes españoles, las razones por las que emigraron a Chile, su vivir en nuestro país, las tradiciones que más extrañan de sus pueblos en España y la importancia que tiene para ellas la colectividad castellano-leonesa. A su vez, se coronó una nueva reina de la colectividad, honor que recayó en la señorita Mariana Martínez Largo, y se le realizó un reconocimiento por el constante apoyo a Tati Muñoz, de Curicó, para luego proceder a nombrar al primer miembro de la Cofradía de Caballeros Castellanos Leoneses de Chile, honor que recayó en el caballero y socio de Estado Español, don Mauricio Ruiz Valle. Con la intención de estrechar lazos entre grandes y pequeños, se llevó a cabo el Torneo de la Amistad de Golf de Menores, realizado durante la tarde del sábado 7 de julio, y que contó con la participación de 9 parejas, 3 de ellas con niños en la categoría de hasta 8 años, y otras 6 en la categoría desde los 9 hasta los 14 años de edad. La competencia, para la categoría de hasta 8 años, se desarrolló bajo la modalidad Scramble, es decir, tanto los niños como los adultos realizan un golpe y aquel que sea mejor es el que cuenta, poniendo a ambos a prueba sus habilidades y otorgando una dinámica distinta a estos torneos, mientras que la categoría de 9 a 14 años se desarrolló de manera tradicional para los campeonatos de pitch and putt. Se destacan los primeros lugares de Santiago Álvarez y Leo Gómez en la categoría de hasta 8 años y de Agustín Condon en la de 9 a 14 años. En la noche del martes 10 de julio, luego de 2 meses de preparación, el equipo de fútbol femenino de Estado Español saltó a la cancha de nuestra institución para jugar su primer partido oficial. Cerca de 20 socias, todas con uniforme del estadio, se presentaron a eso de las 9 de la noche para enfrentarse a las vikingas, quienes aceptaron gustosas la invitación de la rama de fútbol para participar en este partido. Con sus expectativas claras de ganar experiencia y seguir mejorando, las futbolistas de nuestra institución se pararon de igual a igual ante las vikingas, quienes tenían el papel de favoritas de quedarse con la victoria. Cerca de una hora duró el partido, que finalizó con victoria para las visitantes por 8-1. Para estas y otras noticias de nuestra institución, ya estás en el lugar correcto, Estadio Español TV.